A Carlos Valencia, márcale. Coli. Gracias. Marcelo, de este lado, por favor. Buenas tardes a todas, a todos nuevamente medios de comunicación. Al tiempo de agradecerles nuevamente que cubran las actividades de nuestra tercera plenaria, les dejo con ustedes al canciller del Gobierno de México, a un político profesional, hábil negociador, buen administrador y un espléndido canciller que ha recuperado la dignidad del Estado mexicano en el concierto internacional. Marcelo Ebrard queda con ustedes y lo esperamos ahí en el salón. Gracias. Bueno, gracias, compañeras, compañeros. Bueno, vamos a tener un encuentro ahora muy importante para nosotros porque nos da la oportunidad de compartir qué estamos haciendo, cuáles son las prioridades, qué se busca, cuáles son las estrategias que el Gobierno de México está llevando a cabo. Algunos de los temas principales que tocaremos hoy tienen que ver con la evolución, revisar la evolución positiva de los acuerdos comerciales de México con Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo vemos el diálogo económico alto nivel que viene? Se va a llevar a cabo en la Ciudad de México el día 12 de septiembre. Lo encabeza por parte de los Estados Unidos el secretario de Estado, Anthony Blinken. Alguien me preguntaba por qué él. Bueno, porque desde que reinstalamos el diálogo económico de alto nivel en Washington, por eso ahora él viene a México, le corresponde. Quienes encabezamos somos el Departamento de Estado y la Secretaría de Relaciones Exteriores. También participan por parte de México la Secretaría de Economía y otras instituciones, y por parte de los Estados Unidos también el equivalente de la Secretaría de Comercio y otras dependencias del gobierno norteamericano. ¿Qué vamos a revisar? Lo vamos ahora a compartir. El avance en las prioridades que fijamos juntos, como cuáles. Que se pueda ampliar la producción en México de equipo médico, de medicamentos, incluyendo vacunas, de superconductores, microprocesadores, que empecemos a producir baterías en México, baterías para la electromovilidad, acelerar la complementariedad de diversas cadenas de suministro, principalmente de seguridad alimentaria de Norteamérica. Entonces, todas estas materias las vamos a tratar el día 12. Voy a informar a las compañeras, compañeros diputados sobre ello. A raíz de estos diálogos que promovió el presidente Andrés Manuel López Obrador, estaban suspendidos, recordar que estuvieron suspendidos pues 5 años o más, se han restablecido y entonces se han logrado diferentes inversiones en nuestro país muy significativas. Es decir, la tendencia de inversión está creciendo, en parte por estas iniciativas como la que estoy refiriendo. Otro tema muy relevante que les voy a informar a las compañeras y compañeros diputados tiene que ver con el tema de armas, qué avances tenemos respecto a la demanda correspondiente, cómo México considera que debe exigirse, demandarse respetuosamente, que se tomen medidas por parte de Estados Unidos, porque la mayor contribución que puede haber para que nuestro país reduzca la violencia en México tiene que ver con la reducción del tráfico de armas. Les voy a comentar que hace poco estuve en Indonesia con motivo de la reunión de cancilleres del G20. Indonesia tiene uno de los más bajos índices de homicidios y feminicidios del mundo. Tiene 0.12 por 100.000 habitantes. Y le pregunté yo al responsable de la seguridad, que tuve oportunidad de saludarle,
que a qué atribuía él esa cifra tan baja. Y me contestó, porque aquí no hay armas, licenciado. En Indonesia no se pueden conseguir armas. Si ustedes no reducen el número de armas que hay, es muy difícil que se baje la violencia. Bueno, ese es otro tema que vamos a conversar el día de hoy. También sobre los paneles. Informar que, bueno, el antecedente, para ser muy breve, de los paneles es o fue la Organización Mundial del Comercio. México ganó varios paneles. Recuerdo muy señaladamente el del acero, participó Jesús Seade entonces. Es en la metodología para resolver diferencias entre países que tienen diferente poder, porque si no existen métodos como ese, pues entonces sería el más fuerte imponiendo su voluntad al que no lo es, al que está en desventaja. Entonces, México ha promovido consultas sobre reglas de origen para la industria automotriz, para que no se interprete en contra de México. Recién se logró una buena negociación respecto a un estímulo a vehículos eléctricos, que podría haber sido discriminatoria para México, porque era un estímulo solo para vehículos hechos en Estados Unidos, de $10,000. Y ahora estamos en un proceso que tiene que ver con diferentes puntos que Estados Unidos ha planteado o que sus empresas han planteado en el campo energético. Mucho ha especulado sobre ello. Les voy a informar que lo que suponemos, lo que esperamos, es que haya un acuerdo en algún punto de este proceso, como lo ha habido en todos los demás. No hay por qué esperar que no. ¿Qué es lo que creo yo que es una ventaja para México? Que sean paneles, porque antes no había paneles. Antes era que te aplicaban el arancel y luego tenías que ir a Estados Unidos a negociar. Ahora es diferente. Entonces vamos a llevar a cabo esa negociación, también se los voy a informar. Una serie de decisiones sobre la frontera norte de infraestructura. Tenemos una inversión muy grande de infraestructura en la frontera norte aprobada por los dos presidentes. Estamos ya hablando a esta fecha de alrededor de $5,000 millones, números redondos, entre México y Estados Unidos. Tijuana, San Diego, la nueva actualización de una aduana que está en Chihuahua, que San Jerónimo, que puede usted pasar a Nuevo México. En fin, hay una serie de inversiones, la de saneamiento del río Tijuana también, se los voy a comentar brevemente. Actualizarles sobre las negociaciones con la Unión Europea, porque queremos que ya se autorice, se apruebe lo que tiene que ver con el tratado, la modernización, el acuerdo comercial con la Unión Europea. Ahí tenemos uno vigente, pero se va a modernizar. Ya terminamos las negociaciones, ahí vamos. Y comentarles a ustedes, también a las diputadas y diputados, lo que estamos haciendo en América Latina, Medio Oriente, los preparativos para el Mundial de Qatar, que ya los dimos a conocer, pero vamos a estar insistiendo en ello. Va a haber un Centro México en Qatar para atender a la afición mexicana. Estimamos alrededor de 80, 90 mil mexicanas y mexicanos por allá. Es un país con muchas reglas, con normas especiales diferentes a las de México, y también vamos a compartirles lo que estamos preparando para ello. Así como otra serie de cuestiones que me han consultado que tienen que ver con otros países como Asia, la relación con la India en este momento, la Alianza del Pacífico. Tenemos la cumbre en México el día 25 de noviembre. ¿Quiénes vienen? Colombia, ahora el nuevo presidente Petro, Perú, Chile, con sus respectivos jefes de Estado, Singapur, que ya es miembro de la alianza, Ecuador, que estamos invitando que también participe, y probablemente alrededor de unos 59 observadores de todo el mundo vienen a México. Esto va a tener lugar en Oaxaca. Bien, pues es un panorama general y les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Gracias. Habría tres preguntas. La primera de ellas, Margarita Nicolás. Ahorita la suerte. Hola, buenas tardes. Pregúntate, Marcelo, ¿cómo va esta negociación en torno a la demanda que podrían poner ante la ONU por el cumplimiento de COVAX con las vacunas? Y la segunda, ¿hay o no hay controversia o cómo van los diálogos para lo del T-MEC relacionado con la situación energética? Bueno, sobre el primer tema, ya se llegó a un acuerdo con COVAX. Vamos a recibir 10 millones de vacunas pediátricas de Pfizer en el mes de septiembre. ¿Qué es lo que México estaba buscando? Esto ya se acordó así. El día lunes de esta semana se llegó a ese acuerdo, ya se firmó, se giró la orden.
y ya tenemos las fechas de entrega. Entonces, yo diría que ya con eso terminamos lo que ha sido pues toda la relación que tuvimos con COVAX. Con eso ya terminamos. No habría ya necesidad de demandar ni vemos ninguna diferencia. Ya se firmó el acuerdo el día lunes en Ginebra. Sobre el segundo tema, lo que acabo ahora de explicar, normalmente cuando tienes una diferencia, primero llamas a consultas. Las consultas son para que cada país diga sus razonamientos, es decir, qué te preocupa a ti y qué es lo que yo considero. Por ejemplo, nosotros consideramos que las diferentes medidas que México se han tomado son conformes a nuestra legislación. Estados Unidos, en varios de los puntos que ya dieron a conocer, considera que puede haber efectos discriminatorios a sus empresas. Entonces, vamos a entrar a un proceso de consulta primero, luego de diálogo, para ver si es razonable y se puede encontrar un punto de acuerdo, que es lo que buscaríamos. Y yo supondría que en ese transcurrir del diálogo o diálogos vamos a llegar a un acuerdo, porque lo hemos hecho en muchas materias, no veo por qué no en esta materia. Sobre todo, parto de algo. El presidente Biden ha dicho y lo ha ratificado que es muy respetuoso de la soberanía de México. Y es muy importante, porque entonces estamos en una discusión técnica, no es un tema de soberanía, sino es un tema técnico, tomada esa decisión por parte de Estados Unidos. Entonces, yo estimo que vamos a llegar a un acuerdo durante los diálogos, sería mi pronóstico. Sí. Segunda pregunta, Yaret de la Rosa, de Forbes. Hola, buenas tardes. Primero, ¿cuál es su posicionamiento sobre la globalización? ¿México de qué lado debería de estar? Segundo, ayer la jefa de gobierno señalaba que había unidad adentro del partido. ¿Esto es cierto? Cuando estamos viendo pues varios grupos que están apoyando a cada aspirante, y más, ¿cuál es su qué piensa de la jefa de gobierno y del secretario de Gobernación que ya aparecen en espectaculares, en bardas, sí, pues promoviéndose? Ah, y por último, lo queremos invitar al Foro Forbes, que es el septiembre de este año. Sí, cómo no, muchas gracias. Bueno, a ver, empiezo por el tema de ¿qué opino de la jefa de gobierno y del secretario de Gobernación? Bueno, pues somos amigos, somos compañeras y compañeros hace muchos años. Y una cosa es que tengamos una competencia política y otra es que nos empecemos a golpear entre nosotros, porque tenemos una obligación con el movimiento. No podemos hacer eso. Yo nunca voy a hablar mal de mis compañeras y compañeros, jamás. Nunca lo haré. Hay competencia, pero hay respeto. Y pues que por nosotros hable nuestro trabajo, es todo. El segundo, sobre globalización, ¿de qué lado debemos estar en la globalización? No entendí bien tu pregunta, pero te refieres a la confrontación entre potencias. Bueno, nosotros hemos jugado un rol en Naciones Unidas de respeto entre los diferentes países. La posición de México no digo que sea inactiva, porque estamos en el Consejo de Seguridad. Entonces, hemos propuesto muchas cosas para resolver, por ejemplo, el conflicto actual entre Rusia, que invadió Ucrania, y Ucrania, que se defiende de la invasión. Entonces, sobre ese caso en particular, México ha sido de los países más proactivos, pero no hemos tomado bando, porque no es el papel que le corresponde a México. México respeta a todos los países. Tenemos buena relación con China. Tenemos muy buena relación con Estados Unidos, buena relación con Europa, muy buena relación con América Latina. A veces es difícil, pero eso es lo que tenemos que hacer para proteger los intereses de México. No, nosotros no estamos en ningún bando que no sea el de México. Es el bando en el que estamos. Okay. Última pregunta, Jimena Mejía, de Imagen. Gracias. Canciller, preguntarte, ¿cuál es tu postura con las reformas que quieren hacer a la Guardia Nacional? Ya los otros funcionarios que estuvieron en la plenaria pues se posicionaron de manera positiva, y preguntarte pues ahora pues estás muy apapachado por muchos diputados, digo, si fuera un aplausómetro pues te fue muy bien, ¿cuáles son tus amigos? Ya lo sé, bueno, son esa cuestión, sí. Y hablas del trabajo, ¿tú crees tener una ventaja frente a los otros aspirantes con esto, con tu trabajo en materia internacional? Gracias. Bueno, yo agradezco muchísimo la recepción, tenemos muchas amigas y amigos y todos somos compañeros, nos queremos bien y les agradezco su afecto y su cariño. No me atrevería a hacer una comparación con mis compañeras y compañeros, no me corresponde respecto a eso que me preguntas, entonces lo dejo pendiente, eso ya no me corresponde a mí eso. Y me preguntas otra…
La Guardia Nacional, ¿cuál es tu postura? Respecto a la Guardia Nacional, apoyar la posición del presidente. El presidente lo que está señalando es que quiere evitar que la Guardia Nacional en un futuro, por falta de definición de mandos, pueda correr la misma suerte que otras instituciones que se han formado. Yo les recuerdo a ustedes la Agencia Federal de Investigaciones, la Policía Federal. Bueno, podemos hacer una lista en donde ha ocurrido lo que el presidente ahora anticipa. Pienso que habrá que ver ahora el proceso, pero hay argumentos para sustentar lo que estoy diciendo. Yo creo que es una posición razonable la del presidente para garantizar que no se pierda la naturaleza de la Guardia Nacional. Entonces yo la apoyo, yo la respaldo. Muchísimas gracias, sería todo. Muchas gracias, canciller. Gracias. Sí, sí, claro que sí, con mucho gusto. Gracias, sí, con mucho gusto. México ya presentó ante la autoridad en Israel, bueno, primero, se dice que no hay tratado de extradición, entonces, para precisar sobre ello, si bien no hay un tratado de extradición, sí tenemos un acuerdo de cooperación jurídica y nosotros hemos, este año, hicimos extradición de un israelí buscado en su país por actos delictivos. O sea, no fue obstáculo y México no argumentó que faltase un tratado para auxiliar a las autoridades de Israel. Entonces, ya lo extraditamos, de hecho. Bien, entonces, por ese lado no hay problema. Segundo, ya se presentó por parte de la Fiscalía General de la República todos los elementos de prueba y de carácter jurídico que solicitó Israel. Nosotros presentamos la nota verbal en diciembre del 21. Y ya ahora en junio se terminó de integrar, falta nada más una prueba adicional, pero ya todos los elementos que se pidieron ya están. Entonces ahora está en manos de la autoridad de Israel. Saben que es un tema altamente prioritario, saben que estamos hablando de derechos humanos sustantivos, que en su propia legislación tiene otro trato, o sea, no es lo mismo un delincuente por un delito, vamos a decir, habitual, que por un delito que tenga que ver con derechos humanos sustantivos. Ese es el caso del señor Cerón. Entonces, esto significa un procedimiento más acelerado que otro tipo de procedimientos. Entonces, estamos optimistas, ya entregamos todo. Debo decir que hemos recibido por parte de Israel y de su fiscalía mucha atención a este tema y que sí nos han estado apoyando para que lo integremos lo mejor posible. Entonces, ya está por parte de México presentado todo esto. Esto lo lleva la Fiscalía General de la República, pero nosotros hemos dado un apoyo a la Fiscalía en muchas, pues en diferentes procesos. Y debo decir que la Fiscalía ha hecho un muy buen trabajo, ha integrado todo lo que se le pidió. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.